Hola amigos y amigas, saludos muy cordiales. Sigo aquí en Gijón, en la Semana Negra. Semana bulliciosa, semana de cultura, semana para todo, para venir con los niños, con los abuelos, con todos los que queráis. Y si no, ver los vídeos que os voy presentando yo poco a poco. Estoy en un círculo Podemos. Hoy tenemos una charla coloquio con tres personas que nos la vienen a dar. Uno de ellos es Miguel San Miguel, que está ahí, de la Charanga Bertomín. Y luego es Gaza, una... corta. Gaza. Gaza, una... una rotilla para el pelota, a ver, toma. Gaza, Gaza, una flotilla para la esperanza. Esta será la charla coloquio de hoy. Desde aquí, desde el círculo de Podemos, en la feria... ¡Hágase mono! Aquí, en el círculo de Podemos, en la feria, la Semana Negra en Gijón. Venga, todos, os espero, que esto está maravilloso. No es verlo, pero no obstante, el que lo quiera ver tranquilamente en el sofá con una cervecina y esto, los vídeos de camaroni.com. Gracias amigos, saludos y amigas, saludos muy cordiales desde el recinto de la Semana Negra. Un besín a todos. Gracias. Una flotilla para la esperanza, así es como lo hemos llamado, ¿no? Tenemos como ponentes que nos van a explicar un poco sus vivencias y lo que ellos han visto, cómo han participado en estas flotillas. Tenemos a Estefanía Torres, que todavía no ha venido, con lo cual cuando venga la presentaremos. Y por otro lado, por orden de actuación, va a comenzar Teresa Calderón, que es miembro del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional, en representación del Comité de Solidaridad con la causa árabe. Y luego, posteriormente, tenemos a Miguel San Miguel, que bueno, formó parte, tiene un largo currículum, ¿no? Formó parte de comisiones de estudiantes en la Facultad de Letras de la Complutense de Madrid, participó en las movilizaciones de estudiantes y fue detenido y expedientado por un encierro en la Facultad de Económicas. Durante la transición formó parte de comisiones de enseñanza y posteriormente fue miembro fundador del sindicato de Suatea. Protagonizó el movimiento 0,7 con huelgas de hambre hasta lograr que el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno de Asturias destinaran este porcentaje a cooperación y participó en la formación de movimiento social por la escuela pública. Constituyó con otros compañeros el Comité de Solidaridad con la causa árabe y formó parte de la Brigada de Asturias Mohamed Belaidi Aira. En la actualidad es coordinador de este comité y lleva los proyectos de cooperación en Palestina, país que ha visitado en dos ocasiones, al igual que Siria. Tiene varias publicaciones relacionadas con los yacimientos arqueológicos y lápidas romanas y ha escrito numerosos artículos sobre educación y sobre Oriente Medio en la Nueva España. Con todo esto, comenzamos por la primera ponente, si te parece, Teresa. Le pasamos ya con ella y luego al final de las intervenciones podemos hacerles preguntas o empezar a crear debate, ¿vale? Bueno, pues...